Buenos días para todos. Bienvenidos a la cuarta sesión de nuestro seminario Constitución y Derecho Comparado. En esta ocasión vamos a hablar acerca del test democrático interamericano. Para eso nos acompaña la profesora Mariela Morales Antoniazzi, a quien doy un saludo previo. Profesora, ¿cómo está? Muy bien, muchísimas gracias a todas y todos y feliz de compartir con la Universidad de Caldas este proyecto. Mil gracias, profesora. Justo hace un año la profesora estaba en el marco del segundo seminario de la Sociedad Internacional de Derecho Público que realizamos aquí en la Universidad de Caldas. También nos acompaña la investigadora Alina Riplinger, a quien damos un saludo. Alina, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Gracias, muy bien. Me encanta poder participar. Muchas gracias. Muchas gracias, Alina. Quiero saludar también al profesor Pablo Arboleda, director de la maestría en Derecho Público y del Centro de Investigaciones de la Universidad de Caldas. Profesor, ¿cómo está? Buenos días, profesor Milton. Muy bien, muchas gracias. Buenos días, profesora Mariela, profesora Alina, por aceptar nuestra invitación. Buenos días, Juanita, nuestro equipo de apoyo. Un especial saludo, bienvenidos al Seminario Permanente Constitución y Derecho Comparado, seminario que tiene como objetivo promover la consolidación de un espacio académico en el que se puedan exponer las principales tesis jurídicas, tanto nacionales como internacionales, en relación a la Constitución y el derecho comparado a través de diferentes ponencias, experiencias académicas, tal cual se viene consolidando en nuestra universidad desde el año pasado, este año, y también una programación ya para el 2021 para seguir haciendo estudios integrales de Constitución y Derecho Comparado. Muchas gracias, bienvenidos. Gracias, profesor Paulo. Quiero saludar también a varias personas que nos acompañan en la sala Zoom, estudiantes de maestría y de pregrado, como Diana Arenas, Juan Sebastián González, Gabriel García, Mateo Ramos, y especialmente a Juanita Giraldo y a Juan Camilo Gutiérrez, a quien les doy la palabra en este momento. Buenos días para todos, buenos días a la profesora Mariela, a Alina, es un gusto para nosotros que nos acompañen en este seminario. Juan Javier. Buenos días a todos. La profesora Mariela Morales estudió Derecho en la Universidad Católica Andrés Bello en Caracas. Obtuvo su magíster en Derecho en la Universidad de Heidelberg en Alemania y su doctorado en la Universidad de Frankfurt. Es profesora visitante en varias universidades latinoamericanas y es vicepresidenta de la selección alemana del Instituto Iberoamericano de Derecho Constitucional. La profesora también es investigadora principal en el Instituto Max Planck de Derecho Público Comparado y Derecho Internacional y coordina el proyecto Ius Constitutionale Comune en América Latina en el Instituto Max Planck. También nos acompaña Alina Riplinger. Ella es magíster en ciencias políticas e investigadora del Instituto Max Planck. Muchas gracias, Juanita y Juan Camilo. Recuerden ustedes que nuestra metodología de trabajo es la siguiente. Le daremos la palabra a nuestras dos invitadas y posterior a ello estaremos iniciando una ronda de preguntas. Por tanto, las personas que están conectadas al Facebook pueden hacerlas a través de los comentarios. Nosotros estaremos atentos para replicar esas preguntas. Una vez que termine la sesión, el video también estará cargado en nuestro canal de YouTube, Fórum Divulgación del Conocimiento Sociojurídico. Sin más preámbulos, les doy la palabra para nuestra presentación, el Test Democrático Interamericano. Profesora Mariela, bienvenida. Alina, bienvenido. Muchas gracias. Buenos días en Colombia a todas y todos los que nos van a acompañar en este encuentro de debate sobre el test democrático interamericano. Una profunda gratitud al profesor Milton Jiménez Ramírez, al profesor Pablo Arboleda y a todo el equipo joven que nos está acompañando de la universidad para promover este diálogo y este encuentro, este puente que estamos construyendo entre Heidelberg y Manizales. Y entonces quisiera decirles que con Alina vamos a compartir algunas reflexiones que hemos estado investigando en el periodo post-pandemia para mostrar lo que hemos denominado el test democrático interamericano y qué impactos tiene
cómo encaja dentro de este programa que ustedes han desarrollado de constitución y derecho comparado. Y en ese sentido, la mirada siempre será desde una perspectiva regional de América Latina. Nosotros, a los fines de ser muy provechosos con el tiempo que tenemos y favorecer luego la discusión, hemos preparado una presentación y yo me voy a ocupar en este momento de compartir la pantalla con ustedes para irlos guiando en esta, en este encuentro y decirles algunas nociones claves que nos gustaría dejar para la conversación posterior. Entonces, en primer lugar, el test democrático lo que planteamos es una relectura a la luz del ius constitutionale comune en América Latina en tiempos de pandemia. Y para eso vamos a sostener la siguiente tesis. Se ha tenido lugar una construcción de un ius constitutionale comune en América Latina para la democracia, para reforzar la democracia. Desde una noción amplia de democracia, una garantía amplia de democracia, que es un mandato constitucional en interacción con el derecho internacional, con el derecho interamericano, con el derecho comparado, que además está indisolublemente unida con los derechos humanos. Es decir, allí hablaremos de una fórmula de las 5I en este contexto post-pandemia, siempre teniendo como marco las nociones del ICAL que sustentan básicamente este discurso académico en cuanto a la inclusión, el diálogo y el pluralismo. Entonces, me interesa que todas y todos los que nos están escuchando se queden con la idea, vamos a hacer un recorrido por esta construcción de estándares comunes, de derecho común en materia de derechos humanos y democracia, especialmente en este contexto post-pandemia, donde justamente el derecho comparado juega un papel fundamental. Y allí vamos a tratar tres preguntas. Vamos a intentar responder tres preguntas. Primero, ¿qué nos ofrece el test democrático interamericano a la luz del ICAL? ¿Cuáles fueron las respuestas del sistema interamericano de derechos humanos frente a la pandemia en clave de ICAL, según nuestra lectura? Y luego Alina revisará con ustedes cuáles son los desafíos y oportunidades para la democracia constitucional a nivel nacional en esta época post-pandemia y desde una perspectiva de la ciencia política. Entonces, la primera pregunta es, ¿qué nos ofrece esta noción, este concepto de test democrático interamericano a la luz del ICAL? Y para ello voy a explicarlo en tres pasos. Primero, las dimensiones del ICAL para que ustedes puedan realmente aproximarse a los que no lo conocen o reforzarlo, los que ya lo conocen, cuál es el alcance, las dimensiones de esta noción, así como del denominado test democrático interamericano, y si podemos hablar de unas líneas rojas, como lo sostiene el profesor Armin von Bogdandy en el análisis de los valores democráticos en el contexto de la Unión Europea. Entonces, para atender esta primera noción, este concepto, este conjunto de normas y este grupo de investigadores e investigadoras que representan el ICAL. Ius, porque es derecho. Constitucional, constitución en un sentido amplio, interpretémoslo como derecho público de este siglo XXI. Común, porque estamos hablando de estándares y normas que circulan por toda la región y es en América Latina.
con el énfasis en los derechos humanos. Entonces, les decía, el ICAL es a la vez un conjunto de normas, se está refiriendo al fenómeno jurídico del conjunto de normas, luego el concepto normativo y la red que representa el ICAL. Y allí estamos entonces frente al conjunto de normas. Para todas y todos los que nos escuchan, lo que pretendemos sostener es que hay un enfoque holístico desde el constitucionalismo transformador para analizar en clave de sistema multinivel de protección de los derechos humanos y de derecho comparado, por una parte, las garantías constitucionales que se basan en las llamadas cláusulas de apertura. Ustedes seguramente tienen como referencia los estudios de Rodrigo Primi o de Catalina Botero sobre las cláusulas de reenvío, sobre lo que también dio margen al bloque de constitucionalidad y que yo he definido con un concepto alemán que es la estatalidad abierta, para mostrar que los estados de la región tienen consagrado en las constituciones una apertura constitucional. En su preámbulo, en sus principios y en específicas, en mandatos constitucionales. Pero además, tenemos entonces un orden jurídico de los derechos humanos, del derecho internacional de los derechos humanos, pero también del derecho interamericano, y ese es clave en el análisis del ICAL, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y todo el acervo jurídico y jurisprudencial que se ha construido en torno a él, de manera que estamos hablando de la interacción entre el derecho nacional y el derecho internacional. Y luego, es un concepto normativo porque estamos describiendo y sistematizando la difusión de los estándares sobre derechos humanos, como con los órganos del sistema interamericano, comisión y corte, se intentan compensar los déficits nacionales. Y allí hablamos, para citar algunos ejemplos, de independencia del Poder Judicial o de libertad de expresión o de la defensa de los defensores y defensoras de derechos humanos, solo para mencionarles algunos ejemplos. Pero además, porque esta dinámica que describe la interacción entre los órdenes normativos ha generado un empoderamiento en los distintos actores del sistema. Hablemos los que ejercen el litigio estratégico, las propias víctimas que llevan sus casos, las comisiones de la verdad, los ombudsperson, los consultorios jurídicos, las clínicas jurídicas de las universidades. Entonces, hablamos de actores internacionales, interamericanos, nacionales e incluso locales. ¿Por qué? Esto también tiene una tercera dimensión. El ICAL es una red. Y solo para apuntarlo, lo podemos luego discutir, el ICAL emerge de un intercambio que ha favorecido el Instituto Max Planck con colegas de Europa y principalmente de América Latina. Todos bajo la convicción respecto al potencial transformador del derecho y del derecho en cuanto a los derechos humanos, a la democracia y al Estado de Derecho. Esta es la tríada que convoca a esta red y que ha venido entonces desarrollando en el Ius Commune en distintas perspectivas, no solamente lo conceptual, sino también el impacto. Y allí tenemos grandes aportes de distintos colegas para ir por la vía de la ejecución de los mandatos transformadores por parte del sistema interamericano, pero también por los órdenes nacionales. Entonces, este es el marco. El enfoque es sostener que en América Latina existe un derecho, es derecho positivo. Segundo, que constitución lo entendemos en sentido amplio, es un derecho público que se basa ya no en la dicotomía constitucional internacional, sino que abarca todas las áreas. Tercero, es común porque lo que tenemos
En Colombia, por ejemplo, sobre el derecho a la verdad, también vale para Argentina o vale para México. No hablamos de homogeneidad y esto me interesa destacarlo. Somos una región diversa y con una maravillosa biodiversidad. El común a lo que se refiere es a esos estándares fundamentales, esenciales, que también están reflejados en el jus commune de la democracia. Entonces, repito, nos enfocamos en los derechos humanos. No significa que no hay otras áreas del derecho común, pero aquí es donde encontramos un mayor impacto en la vida de las y los ciudadanos de la región. Nos quedamos entonces con estas claves: la interacción entre el orden nacional e internacional, los principios, democracia, Estado de Derecho y derechos humanos, la centralidad de los derechos humanos y las transformaciones paso a paso. No hablamos de revolución. Pero es muy importante que este discurso académico que se ha ido gestando en torno a este fenómeno jurídico propio de América Latina, se le vea también su impacto y su vocación práctica. No es solamente un enfoque teórico, porque se alimenta de las experiencias humanas y de las historias que están detrás de cada una de las luchas que se llevan a cabo en nuestra región por la defensa de los derechos, en una sociedad democrática y ajustados al Estado de Derecho. Entonces, ¿dónde vemos las claves? Justamente en los catálogos transformadores de nuestras constituciones, la Carta Política de Colombia es una de ellas, en la piedra angular que implica la movilización de la sociedad civil y el empoderamiento que genera justamente sentencias de los órganos jurisdiccionales, las tutelas o todas las decisiones de la Corte Constitucional de Colombia son emblemáticas. Y esa dinámica, ese carácter de convicción de avanzar hacia una transformación le dan al ICAL un impulso específico, este enfoque holístico. Y yo les decía al inicio, estas nociones son fundamentales: inclusión, diálogo y pluralismo. Para poder hablar del test democrático, tenemos que contextualizarlo y saber que tenemos una historia que está plagada de dictaduras en el sur de Sudamérica y que ahora están adquiriendo unos nuevos rostros, los populismos y los autoritarismos, que tenemos una agenda de derechos humanos que convive con legados de esas dictaduras que siguen estando presentes, las desapariciones, la lucha por el nunca más, las movilizaciones, protestas, el drama de las personas que se encuentran en movilidad humana, los migrantes, lo conocen ustedes en Colombia por el impacto de la migración venezolana y sobre todo la desigualdad estructural. Somos la región más desigual del mundo. Y esto nos exige tener este contexto para comprender el alcance del test democrático. Y allí llego entonces a este segundo punto. ¿Qué implica hablar de un test democrático interamericano? Que tenemos tres dimensiones, también como en el ICAL, que van de la mano: derechos humanos, democracia y Estado de Derecho. Como dice nuestro querido colega colombiano Rodolfo Arango, la democracia es el término más cortejado a lo largo de la historia y se le han puesto distintas denominaciones: democracia social, democracia participativa, democracia liberal, las democracias no liberales. Pero yo lo que quiero destacar con ustedes es que en el ámbito interamericano contamos con instrumentos del Sistema Universal de Protección de los Derechos Humanos y del Sistema Interamericano que nos dan un marco para comprender el alcance de la democracia. Y yo les, simplemente por mencionarles algunos, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Declaración Americana
de Derechos Humanos, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Carta de la OEA, muy particularmente la Carta Democrática Interamericana, que es a la que yo me voy a referir, pero también todo ese acervo del Sistema Interamericano de Derechos Humanos y los propios desarrollos constitucionales nacionales. Por citar un ejemplo, cuando la Corte Constitucional de Colombia declara esta sentencia estructural de los desplazados, o el derecho a la salud, o la no reelección, la segunda no reelección. Estamos hablando de un desarrollo en clave democrática, de la sociedad democrática. ¿Y cuál es el contenido que yo quisiera destacar con ustedes y que lo podemos discutir luego? Tenemos los elementos esenciales y los componentes fundamentales de la consolidación democrática que están contenidos en la Carta, que ya cumplió 20 años el pasado 11 de septiembre y que justamente recogía el consenso de los estados de una noción amplia de democracia, que en el artículo 3 ustedes verán que comienza justamente mencionando los derechos como el primer elemento esencial. Y también las elecciones, separación de poderes. Y luego, en el artículo 4, advierte la importancia y la relevancia de la libertad de expresión y de los derechos sociales. Eso nos da una clave de cómo este test democrático interamericano no se conforma, no se configura solamente con derechos civiles y políticos, con elecciones, con un concepto minimalista de democracia. No, por el contrario, es un concepto que va de la mano de la garantía de los derechos humanos y del Estado de Derecho. Y esto está recogido en el artículo 7 y 8 también de la Carta, donde hay una doble condicionalidad entre democracia y derechos humanos. Pero además la Carta recoge también esta interdependencia con lo social y se establece como un norte acabar con la pobreza, atacar este problema de la brecha enorme entre ricos y pobres que tiene nuestra región. Y esto lo podemos ahora utilizar un ejemplo pre-COVID, que es el test democrático a la luz del caso de Venezuela, y donde vamos a confirmar que se ha construido un jus commune para este caso también en particular, con las decisiones, los informes de la Comisión Interamericana, que desde el año 2002 ya venían mencionando las dificultades de los derechos humanos en Venezuela. La Corte Interamericana, perdón, con sus decisiones sobre la falta de libertad de expresión, la falta de independencia del Poder Judicial, también en atención a los derechos de las personas privadas de libertad. Y a eso, entonces, muy reciente, que ustedes deben haber visto las noticias, este martes se ratificaba el mandato de la misión de expertos independientes que estaban determinando los hechos que han ocurrido en Venezuela en los últimos años, y esta misión ratifica las llamadas líneas rojas, es decir, los órganos de derechos humanos han ido alertando cómo este régimen venezolano, que en principio en su constitución consagra una democracia, se fue desconstitucionalizando, desinternacionalizando y desinteramericanizando. Esto revela que pasó esas líneas rojas desde hace tiempo, y ahora en este informe se hace en clave de diálogo. Por eso es que les quiero significar la trascendencia y el significado que tiene analizar el test democrático desde este sistema multinivel, estándares que se van construyendo en el plano universal, en el plano regional y en el plano nacional.
Y entonces paso a la segunda pregunta, que es cuáles fueron las respuestas. Y las respuestas del sistema interamericano, en mi opinión, fueron absolutamente innovadoras, que dialogaban con los distintos sistemas, como el sistema de la Organización Mundial de la Salud, de la Organización Panamericana de la Salud, de la OIT, de la CEPAL, de distintos organismos internacionales, por supuesto, con la alta comisionada y con el secretario general de Naciones Unidas, y todo el acervo que se ha construido post-pandemia. Y aquí una mirada muy sintética, pero invitarles para que lean la resolución 1.20 de la comisión y la declaración 1.20 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, porque en estas en la resolución y en la declaración estamos nosotros compendiando lo que han sido los estándares que se pusieron de manifiesto, lo que se ha construido hasta este momento en la prepandemia, pero también lo que era absolutamente relevante en este contexto de declaratorias de estado de excepción, que se cumpliera con todo el acervo del artículo 27 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que se advirtiera que si bien el virus no discrimina, sus impactos sí, como lo ha dicho Antonio Guterres, que es el secretario general de Naciones Unidas, pero todas las instituciones de derechos humanos se han convergido en estos pronunciamientos. Pero además, la comisión creó una sala de seguimiento, de monitoreo, boletines para divulgar lo que estaba ocurriendo, y han habido pronunciamientos en conjunto con sus relatorías para destacar todos los estándares que rigen para la región en esa clave democracia y derechos humanos. Por supuesto, respetando el Estado de Derecho. Lo mismo con la Corte. Mecanismos absolutamente innovadores, como una resolución en el marco de supervisión de cumplimiento de una sentencia para que se aplicara el COVID a las personas migrantes que estaban en los centros de acogida de las personas que estaban en Panamá, pero también divulgar sus estándares por la vía de sus cuadernillos. Con nosotros y el Instituto de Querétaro hicimos una infografía sobre el derecho a la salud para que esté accesible a todas y todos. Además, convocar a las otras dos cortes, la europea y la africana, para dialogar sobre los grandes retos en materia de derechos humanos, porque la clave era que las respuestas a la pandemia tienen que ir con el lenguaje de los derechos humanos, con los enfoques de derechos humanos. Y aquí me tomo los últimos minutos para insistirles en la relevancia de la fórmula que podríamos decir las 5I, porque implican esta relectura a la que los estamos invitando y las estamos invitando, y tienen que ver con la interdependencia, la indivisibilidad de los derechos, la interacción entre los derechos, por supuesto, la interseccionalidad que queda demostrada cuando vemos los casos, por ejemplo, de mujeres que viven en las zonas de pobreza extrema que han sido víctimas de violencia, por citarles solo un caso. Pero además, en la inclusión y la igualdad. Todo este desarrollo post-COVID, lo que le da contenido al test democrático interamericano, implica que tienen que ir de la mano los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales con los derechos civiles y políticos. Y por eso, en un artículo que he escrito con Flavia Piovesan, proponemos que esta relectura implica una interpretación a la inversa y reforzada. Ustedes en Colombia lo conocen muy bien porque saben que habían los cuestionamientos para que la Corte
Constitucional de Colombia conociera de la justiciabilidad directa de los DESCA. Sin embargo, lo hizo la Corte Constitucional y ahora lo hace también la Corte Interamericana. Y siempre se argumentaba que habían dos pactos y que en consecuencia estaba mucho más claro que queda bajo la competencia de los estados la garantía de los derechos civiles y políticos en lugar de la garantía de los derechos sociales. Luego, con la justiciabilidad directa, se avanza y ahora nosotros proponemos que sea la inversa y que sea reforzada. Reforzada para atender a las personas y grupos en situación de vulnerabilidad. Y le doy paso a Lina, que abordará esta tercera pregunta: ¿cuáles son los desafíos y oportunidades para la democracia constitucional a nivel nacional y en materia comparada? Bueno, muchas gracias, Mariela, otra vez por mi parte. Buenos días a todos y todas que nos están escuchando. Ahora, en este momento, estoy compartiendo mi pantalla. Espero ya lo puedan ver. Y bueno, comienzo con entonces reflexionar sobre la tercera pregunta. ¿Cuáles son los desafíos y oportunidades para la democracia constitucional a nivel nacional? Entonces, ahora cambiamos el enfoque desde lo regional a lo nacional. Y quiero seguir en dos pasos, a decir, primero hago una mirada pre-COVID porque me parece interesante y importante conocer y referirnos otra vez a la situación pre-COVID para poder ahora mejor contextualizar la situación actual, la emergencia sanitaria, porque esa en muchos casos se ha sumido a desafíos preexistentes en la región y lo ha reforzado. Segundo, a base de esas primeras consideraciones, entonces se puede aplicar el test democrático que ya se ha presentado. Eso también incluye pensar sobre criterios relevantes para los desafíos y también nos permite dirigir finalmente la perspectiva hacia las oportunidades frente a la crisis actual, porque sí hay bastantes y es importante tener ese enfoque, pienso. Entonces, ¿cómo fue la situación previa? ¿Cómo se caracterizaba? Creo que todos sabemos bien, estamos informados, pero me permito presentar otra vez algunos puntos esenciales para poder desde ahí entonces empezar a reflexionar la situación actual. Les traje aquí dos ejemplos de un informe, de una nota de prensa, porque reflejan particularmente los acontecimientos de del último año, pero también en general de los años pasados previos. Bueno, los problemas mayores que claramente se pueden destacar son la represión violenta por parte del Estado o la aplicación de fuerza desproporcionada. En conjunto con eso, la impunidad en muchas ocasiones de los delitos y como tanto la erosión del Estado de Derecho en general y más allá, bueno, la desigualdad que se permanece y la falta de políticas más participativas, más influyentes que garanticen menos desigualdad. Entonces es ahí que surge un discurso y ahí quiero tal vez reiterar que yo soy de las ciencias políticas, formada en ciencias políticas, y por eso intento reflejar un poco sobre ese discurso político que se está creando en esa dirección. Entonces, en ese discurso, esos desafíos se consideran como una caída significativa de la democracia en América Latina y también en, esos fenómenos antes de la crisis se aplicaron en contextos como en Honduras o Venezuela, en Nicaragua, también de la autocracia o autoritarismo y en democracia liberal. Seguimos entonces a la perspectiva de hoy en día de la situación durante la crisis de emergencia sanitaria. Resumo brevemente que aplicar el test democrático contiene e implica aplicar tres elementos esenciales que el profesor Morales nos había introducido, que es el Estado de Derecho y la garantía de los derechos humanos
Y claro que sí, la democracia en términos generales, que también incluye un equilibrio de poderes y la transparencia de instituciones y la institucionalidad democrática en términos generales. Esos tres ejes, entonces, se podrían tomar para traducirlo en algunos requisitos formales o requisitos legales y normativos que pueden permitir evaluar las respuestas que se han tomado en el tiempo de COVID abajo de la lupa del test democrático. Entonces, esos tres requisitos, qué medidas deberían de cumplir para asegurar la democracia constitucional, es primero, las respuestas deben tener un fundamento constitucional o legal. Segundo, deberían procurar un objetivo legítimo, por ejemplo, la protección de la salud y la seguridad. Y ahí, en ese instante, deben cumplir con la necesidad de una sociedad democrática sin socavar la misma. Entonces, no deben ir más allá de restringir derechos que no son necesariamente, no se deben restringir necesariamente para proteger la salud. Entonces, aquí les presento una lista que, seguramente no es exhaustiva, pero que refleja algunos aspectos centrales de un discurso político que se basa en esas consideraciones sobre un pandemic backsliding, como se llama. Entonces, que existe ese problema, ese desafío, que la pandemia sí puede empeorar la situación de la democracia y puede conducir a un deterioro democrático en el contexto de la pandemia. Si consideramos, por ejemplo, que en América Latina la tendencia predominante se correspondió a declarar la emergencia sanitaria con decretos presidenciales, entonces eso siempre vino juntos con una concentración de poder en el ejecutivo o también en el militar o en las fuerzas de seguridad en general. Entonces, claramente esa acumulación puede también implicar que el poder se puede usar para medidas desproporcionadas y finalmente abusar para razones políticas, por ejemplo, para reprimir la oposición política. Para proteger la salud también, hasta la actualidad, la gran mayoría de los países latinoamericanos ya han notificado a la OEA la suspensión de las garantías previstas en el artículo 27 de la Convención Americana de Derechos Humanos. Muchos temen que esas restricciones entonces se van a prolongar, se van a quedar y van a mantener un estado prolongado de emergencia, lo que impida en el futuro de garantizar los derechos humanos y de garantizar una democracia íntegra. Finalmente, también quiero mostrarle que ese test democrático se puede sumar a un discurso más amplio, a una consideración más amplia que incluya una metodología muy específica. Por ejemplo, aquí como lo vemos en el monitoreo global de COVID, del impacto de COVID en la democracia y los derechos humanos. El monitoreo global se basa en los índices del Estado Mundial de la Democracia del Instituto IDEA y detecta los acontecimientos preocupantes desde el punto de vista de la democracia y de los derechos humanos. Por ejemplo, aquí en la pantalla ven el caso de Bolivia con las dimensiones que se consideran en ese monitoreo, que incluyen varios derechos humanos, que incluyen esa esfera de gobierno, de accountability, del equilibrio de poderes, de la transparencia, del acceso a la justicia. Entonces complementa todos esos elementos que ya hablamos antes en el test democrático y nos da un ejemplo cómo se puede usar la idea del test democrático, que no solamente es meramente teórico o que es de una base de argumentaciones, sino que se puede aplicar y nos puede dar evidencia de la realidad que encontramos. Entonces, esas dimensiones se han usado por parte del monitoreo para crear, así como van a poder ver, una mapa regional aquí para América Latina. Primero, se puede destacar
que hay varios desafíos. Lo que está marcado en rojo son ocasiones en que hay procesos preocupantes en la región. Quiero mencionar tres de esos desafíos particulares para la región enseguida. Primero, se puede destacar que frente a COVID hay restricciones estatales de derechos civiles y políticos que limitaron y debilitaron los mecanismos cruciales de las elecciones y las protestas para la democracia que son tan importantes en América Latina, como por ejemplo vemos en Chile y en Bolivia, donde habían parecido las elecciones la única salida de una crisis que vimos antes de COVID ya, lo que había mencionado en avance, que habían ya desafíos existentes a los cuales ahora se suma la pandemia y que se suma con las restricciones de derechos humanos. Por ejemplo, en estos dos países denominados de Chile y Bolivia, se suspendieron por la llegada de COVID el plebiscito chileno sobre la reforma constitucional previsto para abril de este año y las nuevas elecciones presidenciales en Bolivia previsto para mayo. Segundo, es importante notar que en varios países hay una falta de transparencia en términos de un limitado acceso a la información. Nicaragua creo es un ejemplo muy particular porque ahí se combina ese limitado acceso a la información con una retórica populista del gobierno que le empeora todavía. Porque Daniel Ortega continuamente niega la amenaza de COVID y se niega a tomar medidas. Algunas dinámicas parecidas del populismo, también un elemento muy particular, se puede ver en Brasil y en México. En todos casos, el liderazgo durante la crisis es elemental y la retórica previa de la crisis de populistas ahora se ha reforzado y durante la pandemia impide que se puedan realizar las respuestas a base de la protección de los derechos humanos. Finalmente, un tercer desafío podría ser que la mayoría de los casos, aunque en la mayoría de los casos se han tomado las medidas a base de declaraciones del estado de emergencia democráticas que con una base constitucional y legal, también hay los casos en que se considera que el estado mismo se ha declarado inconstitucionalmente, más que todo en Venezuela y en El Salvador, porque en El Salvador, por ejemplo, vemos que hasta ahora ya han sido hecho varias demandas de inconstitucionalidad. Bueno, frente a toda crisis, sin embargo, creo es muy valioso e importante recordarnos que toda crisis, sea personal, sea en nuestras sociedades, siempre nos da la oportunidad de seguir adelante y de ver a base de reflejar sobre el presente que son nuestras vulnerabilidades, pero que también podemos encontrar nuestras fuerzas. En esa línea, quiero presentarle el argumento de los dos profesores, Gigliatti y Malamud, porque ellos dicen que, bueno, sí vemos todo ese proceso negativo durante la pandemia, pero no debemos de olvidar que también podrían existir, como ellos lo dicen, beneficios secundarios del daño, porque implica que, bueno, durante la crisis encontramos o tal vez también se crearon nuevos recursos para reforzar la democracia del dentro, para luchar para instituciones más transparentes y más democráticas. Y esos beneficios se desarrollan conforme con dos mecanismos, lo que presentan Gigliatti y Malamud, que primero, la pandemia deja evidencia de la incompetencia de líderes populistas en muchas ocasiones, así creando espacio nuevo para nuevas formas de participación. Eso se aplica también en contextos de autoritarismo, donde tal vez no esperamos o pensamos que podría tener alguna reacción positiva frente a la crisis, que si no solo se está reforzando el régimen. Pero, por ejemplo, si vamos a ver a Nicaragua, ese país donde no se ha declarado ninguna emergencia sanitaria, no se han tomado ninguna medidas responsables. Sin embargo, vemos un esfuerzo enorme de la sociedad civil y también del sector privado, que es, creo, muy particular en ese caso,
para luchar para la democracia y defender sus derechos. Por ejemplo, por parte del sector privado se había creado un fondo humanitario y también la sociedad tiene mucho, sociedad civil tiene muchos monitoreos y está intentando de, al referirse al derecho internacional, demandar justicia. Entonces, segundo, en otro mecanismo que se presenta por Yati Malamud es que se pone en evidencia durante la pandemia un aumento de control de poderes en algunos instantes adentro del gobierno. El caso de Argentina refleja eso, por ejemplo, porque se creó un comité de ética que representa un esfuerzo nuevo, sin precedentes, de combinar diferentes áreas del gobierno, de trabajar juntos y también de elaborar nuevas estrategias más holísticas para políticas públicas que antes no había. Entonces ahí vemos como un esfuerzo dentro de la sociedad puede reforzar la democracia, aunque hay muchos desafíos. Un caso también es finalmente Colombia, donde la Corte Constitucional asumió el control automático de leyes expedidas en desarrollo de la emergencia, de modo que en total de 72 decretos, leyes bajo control automático de constitucionalidad. Esos instantes de buena práctica entonces nos verifican que los derechos humanos sí sirven como un lenguaje compartido en América Latina, y esa perspectiva también me permite presentar nuestras conclusiones. Y creo que es muy evidente, hemos visto que la pandemia sí es una prueba para las sociedades, para nosotros como individuos, para los gobiernos y para todas las comunidades del mundo. Vemos desafíos que superan con creces la emergencia sanitaria, pero también tenemos instrumentos a manos, como Mariela Morales nos presentó, para contestar la pandemia dentro del marco de democracia constitucional. Y vimos también empíricamente los esfuerzos continuos por parte de la Comisión, por parte de la Corte, pero también a nivel nacional por parte de la sociedad civil. Y como Mariela Morales comentó, los derechos son un motor esencial para la movilización. Entonces ahí vemos un esfuerzo enorme. Estos ejemplos creo que nos dan la prueba que los derechos humanos tienen un impacto transformativo en América Latina. Entonces, finalmente, esa meta de salvaguardar la democracia y el Estado de Derecho creo que es un compromiso que nos puede unir en esa crisis para seguir adelante. Entonces, la crisis también es un desafío, pero es también un punto de partida que podría usarse para cambios profundos que se ofrecen tras esas oportunidades que vemos en ese contexto, los que hay que tomar tal vez hoy en día más que nunca. Muchas gracias. Gracias, profesoras Mariela y Alina, por esta excelente presentación que nos deja grandes conclusiones, pero también grandes ideas para movilizarnos y para seguir insistiendo en la necesidad de un mayor aprendizaje, pero sobre todo de una mayor práctica respecto a los derechos humanos y de la necesidad de unificar este lenguaje. Damos inicio entonces a la sesión de preguntas. Sí, profesora Mariela Escocé, sí. Por favor, Alina, si puede cerrar la presentación, yo no lo estoy viendo. Ahora sí. Perfecto. Muchas gracias. Entonces, damos inicio a la sesión de preguntas. La gente que está en la sala y la gente que está por Facebook, ya hay varias preguntas esperando. Juan Camilo y Juanita las van a recolectar, pero mientras tanto podemos iniciar el diálogo por este medio. Profesora Mariela iba a mencionar algo, excuse. Muchísimas gracias, Milton. Y en efecto, lo que más nos interesa es escucharlas a todos y todos, pero quería dejar también para el debate en cuanto a los desafíos que tenemos actualmente, poner también el acento en un estudio que hemos realizado el profesor von Bogdandy, Jesús María Casal y yo, en torno al ius commune en los estados de excepción, la resistencia de los estados frente a la pandemia
en cuanto que se cumplen los estándares del artículo 27 de la Convención como una tendencia general y que nos damos actores claves que dieron muestras de este de asumir el lenguaje de los derechos humanos para enfrentar la pandemia. Por ejemplo, sentencias paradigmáticas del Supremo Tribunal Federal de Brasil para abordar justamente la problemática en la Amazonía de los pueblos indígenas y obligar al Ejecutivo a tomar medidas. O la Corte Constitucional de Ecuador, que asimismo se asumió la supervisión de sus decisiones y le impuso un enfoque de derechos humanos. Lo mismo que la Sala Constitucional de El Salvador, poniendo límites a los decretos que estaban poniendo en violando la libertad de expresión y el acceso a la información. Y como ya lo destacaba Alina, eran dos caras fundamentales de la misma moneda, el acceso a la salud y el acceso a la información. Y allí encontramos entonces mecanismos, decisiones en base a los derechos humanos, acudiendo a estándares, utilizando el derecho comparado para empoderar reacciones desde el Poder Judicial, desde las ONGs, las propias víctimas haciendo denuncias de sus casos. Y creo que esto nos da nuevamente el marco en cuanto a lo normativo y al contexto sociopolítico que tenemos en la región y cómo podemos entonces aportar en esa vía. Bueno, ¿cuáles dudas, cuáles comentarios desde el contexto colombiano o qué otras reflexiones queremos compartir en esta sesión? Muchas gracias. Gracias, profesor. Bueno, entonces podemos empezar nuestra ronda de preguntas. Sé que Diana, Juan Sebastián, el profesor Pablo, obviamente, Juan Camilo y Juanita están recogiendo otras preguntas. Gabriel también está interesado en preguntar. Entonces, para iniciar esto, yo creo que un primer tópico que me interesaría que empezáramos a discutir es el siguiente. El jus constitucional de comune tiene varios enfoques: el enfoque de los derechos humanos, el enfoque del Estado de Derecho y el del fortalecimiento de la democracia. Todos creemos que es necesario compartir este lenguaje y promoverlo en las distintas autoridades estatales e incluso internacionales. Sin embargo, a veces existe la sensación, obviamente por la crisis de representatividad, por la desconfianza de las autoridades públicas, que toda la esperanza de la práctica del jus constitucional de comune está puesta en los jueces. Uno revisa, como lo acaba de hacer la profesora Mariela, este recorrido por los tribunales constitucionales, y en Colombia incluso con la Corte Suprema de Justicia, con la última sentencia que protege el derecho a la protesta, y encuentra que ese es el papel más activo. Pero al final de cuentas, volvemos al punto de siempre. La práctica democrática del autogobierno, pues está en la gente. ¿Cuáles pueden ser esas medidas para quitarle luces a los jueces en el sentido de que no los miremos tanto y partiendo de la idea de que ellos están ahí como guardianes, pero para que los ciudadanos sean más protagonistas? Esa sería mi inquietud, sobre todo porque pienso en el caso de Colombia, con las tentaciones de una asamblea constituyente, con las restricciones a la oposición, con las restricciones a la protesta durante la pandemia. En Latinoamérica pienso en la idea de ese famoso derecho fundamental a la reelección indefinida de los presidentes. Este sería mi propuesta para iniciar ese debate, profesora Mariela y Alina. Bueno, muchas gracias, Milton. Yo creo que es muy importante insistir en lo siguiente. El ICAL se basa en la tríada, esa tríada que nos parece indisoluble: democracia, Estado de Derecho y derechos humanos. Como tú decías, son
un activismo en defensa de sus derechos. Recordemos cómo se crearon, por ejemplo, casas para las mujeres, también para la comunidad LGTBI, porque se le dio visibilidad a la problemática que se estaba confrontando. O las acciones, como también mencionaba Lina, incluso del sector privado, frente al aumento de la pobreza y la pobreza extrema. Es que nosotros tenemos que estar conscientes de todos los datos e indicadores que nos está dando la OIT, porque nuestra economía es 51% dependiente de la informalidad, porque la CEPAL creó un observatorio para monitorear las reacciones frente a la pandemia, justamente por la necesidad de advertir, se va a ampliar la brecha, estamos, y la pobreza, lo han dicho los relatores de Naciones Unidas, lamentablemente las medidas le están dando la espalda a las personas en situación de pobreza y en pobreza extrema. Y por eso ha habido desde Naciones Unidas, desde la CEPAL, este llamado a un nuevo discurso, a una lectura del sistema de derechos humanos está envuelto en una disrupción y en consecuencia hay que acudir a un orden social como por ejemplo ese ingreso mínimo vital a nivel universal. Entonces hay muchas luchas en paralelo y yo comparto la inquietud que tenemos grandes problemas y todos esos desafíos, pero quería insistirles en que igualmente se pueden destacar buenas prácticas en la administración donde se ha incorporado la participación de la sociedad civil. Y tienes toda la razón, Milton, cuando dices no podemos solo confiar en que los jueces lo van a poder resolver. Los jueces juegan un papel fundamental y también así lo reconoce Jorge Roa en un artículo cuando dice hay una inacción del Ejecutivo y Legislativo y hay deficiencias estructurales y los jueces allí se muestran más en su rol transformador como protagonistas. Pero también es verdad que tenemos que incidir con estos estándares en la formación de nuestros abogados, en nuestras universidades, en los órganos defensores de derechos humanos a nivel nacional, en la activación del diálogo con las ONGs, con la defensa de los derechos, porque si defendemos derechos, estamos también defendiendo democracia, y si defendemos democracia, estamos defendiendo derechos en el marco de un Estado de Derecho. Y yo les quiero poner un ejemplo también de la región, porque el tema es derecho comparado, y yo con esto cierro. Lo que ha ocurrido con la Corte, la Suprema Corte de México la semana pasada, el presidente solicitó una consulta que fue automáticamente a la Suprema Corte para examinar su constitucionalidad. La Corte enmendó la pregunta y la devolvió y la doctrina ha sido vigilante y ha dicho esta es una mala decisión de la Corte, hay que activar rápidamente mecanismos de veeduría para verificar que hay un abuso de las competencias, eso es lo que se argumenta por parte del Ejecutivo y en una Corte que se pronuncia de una manera vaga, que no deja claridad de cómo van a actuar los ciudadanos y cómo se le van a defender sus derechos. Pero además, desde la ciencia política también se advierte la gravedad de los regímenes populistas cuando usan una coyuntura. La pregunta que se está sometiendo a consulta era si los expresidentes tenían que ser sancionados. En un Estado de Derecho hay normas, hay procedimientos, entonces tenemos que ajustarnos y cumplirlos. Los excesos, los abusos, cuando nos desviamos, ese es un problema. Ese es un problema, ¿cierto? No, pero es en el ejercicio, en los estándares los tenemos y ahí es que tenemos que ser muy vigilantes para que se cumpla. Muchas gracias, profesor. Alina, no sé si quieras agregar algo o pasamos con otra pregunta. Creo que pasamos a la próxima pregunta, ¿verdad? Porque ya fue bastante completa la respuesta. Muchas gracias. Diana María, y después vamos con Juan Camilo, que tiene preguntas del público. Muchas gracias. Dianita.
Prende el micrófono, Diana. Discúlpenme. Muchas gracias, que me siento muy alegre, doctora, de escucharla hoy. Y a cada paso de la exposición de cada una de ustedes, estoy adelantando una investigación precisamente sobre ese papel tan relevante que tienen los jueces. Y allí uno de los principales interrogantes que surge es precisamente ese puente o esa, la forma de aplicación del corpus iuris en la práctica judicial. Como la búsqueda del camino hacia un verdadero diálogo más allá de una referencia, una cita jurisprudencial, es como la búsqueda de la forma de cómo estos elementos integradores del ICAL, desde la contextualización, conceptualización y construcción de estos elementos comunes, pueden incentivar la práctica judicial local para que se integre verdaderamente el derecho comparado, los estándares interamericanos, el control de convencionalidad, el ejercicio hermenéutico que realizan los jueces. En un caso particular de mi investigación, en la decisión de imponer una medida de aseguramiento de detención preventiva, sin la necesidad, o sea, todo esto para apartarnos o buscar la forma de apartarnos de la idea de que estas prácticas o la introducción de estos estándares nos van a llevar irremediablemente a consecuencias de la inconvencionalidad, sino más bien como que se aborde desde esa capacidad que tiene el ICAL de producir impactos. Gracias, Diana. Profesora, la escuchamos. Bueno, quizás, y Alina también después complementa, yo voy a referirme a un ejemplo concreto, Diana, que puede ser interesante en el marco de la pandemia. Las decisiones judiciales de jueces de distrito en Argentina, en Buenos Aires, y en Sao Paulo, en Brasil, para suministrar el agua, porque obvio que ya se habían pronunciado los órganos de Naciones Unidas y teníamos la sentencia, la cajonat de la Corte, donde habla del derecho autónomo al agua en los pueblos indígenas. Los acervos existen, sin agua no se puede combatir la pandemia. Entonces han habido pronunciamientos en esos jueces locales que insertan, como tú bien decías, el corpus iuris y analizando el contexto toman órdenes realmente de una reparación efectiva en cuanto que ordenaron con características, lapsos, cómo debía suministrarse el agua a estas comunidades. Alina, y quizás podrías completar con el discurso que estuvimos sosteniendo en el blog. Perdón, tenía también otro argumento en la mente que tal vez... Desde el punto de perspectiva política quería agregar algo, porque me parece muy interesante también pensar más allá de la práctica judicial del ICAL, también, bueno, de la ciencia política, de una práctica política del ICAL y del ius de un corpus iuris, de un ius comune, de los derechos humanos, y referirme otra vez al ejemplo que vos dices, en el caso de Venezuela, que ahora recién hay la misión con el reporte que nos puede ofrecer otra vez un corpus iuris que se refuerza, que otra vez está implementado en un caso particular y que da esa oportunidad también para otros países. Y como yo en particular he trabajado con el caso de Nicaragua, que tal vez podría ser una base para los jueces locales ahí, pero al igual para la política en general y para un discurso sobre la legitimidad. Creo que es muy particular, interesante pensar sobre la legitimidad de un régimen y sobre la comunicación sobre ese régimen, porque ese corpus de derechos humanos, ese corpus iuris comparado, no solo da la oportunidad de una práctica jurídica, sino también de tal vez reformular un discurso público para poder, ¿me escucha? ¿Se quedó en internet? Sí. Para reforzar el discurso público y ahí también
tal vez volviendo a la primera pregunta y al primer al aspecto del hiperpresidencialismo que también tenemos en muchos países, porque ahí mismo creo es donde puede a decir meterse la sociedad, meterse la política y meterse también en el papel de los jueces, combinado ese lenguaje de derechos humanos, porque es la legitimidad de los líderes populistas del hiperpresidencialismo que se debe cuestionar a base de esas prácticas que no creo que solamente judiciales, sino que aplican muchos contextos. Tal vez quieres agregar lo que me preguntaste, Mariel. Muchas gracias. Juan Camilo y Juanita, vamos con preguntas del público, por favor. Claro que sí. Bueno, acá tenemos una pregunta de Juan José Cruz. Él nos pregunta, ¿podríamos entender este derecho común o cláusulas comunes como principios? Y en el caso de ser así, ¿qué los diferenciaría de los principios generales del derecho? Es decir, de los principios que deben tener como toda constitución, un jus común para Latinoamérica contaría con unos principios del derecho específicos que solo se aplicarían a esos países. Escuchamos todas las preguntas, muy bien. Y sigamos con las otras, Juanita, para que las profesoras puedan unificar su respuesta. Bueno, Juan Carlos Ospina nos pregunta, en el caso colombiano, si bien se declaró un estado de excepción de emergencia, los confinamientos se ordenaron a través de decretos ordinarios, no de emergencia, y se notificaron a la OEA como restricción de derechos, a pesar de ser una limitación absoluta de la libertad, no solo una restricción. En perspectiva del ius constitucional e comune, ¿cómo limitar las facultades de limitación de derechos durante emergencias sanitarias, derivadas o no de estados de excepción? ¿Por dónde empezar? Y José Fernando Marín Cardona nos pregunta, ¿qué debemos entender por mínimo vital universal? Hagamos esta ronda de tres preguntas y ya seguimos avanzando. Bueno, perfecto. Para responder, realmente nos ayuda mucho las inquietudes para acotar y clarificar algunas nociones fundamentales del ICAL. Los principios generales del derecho son principios generales del derecho en lo internacional y en lo nacional. Y no hay unos principios excepcionales en nuestra dimensión, porque como yo les decía, el ICAL tiene tres dimensiones: el concepto, el conjunto de normas y la red que articula este discurso jurídico-político, en tanto que tiene trascendencia para otros actores. Pero lo importante es que esta integración de normas, si lo vemos en su dimensión como conjunto de normas, valen los principios internacionales y los principios del derecho nacional, que van construyendo esa amalgama para garantizar lo que nosotros sí definimos como el marco clave del ICAL, que tienen que ir de la mano la democracia, los derechos humanos y el Estado de Derecho, los estándares de la sociedad democrática, la garantía de la legalidad en su amplio desarrollo en la jurisprudencia interamericana, las garantías de los derechos civiles y políticos y de los DESCA. Entonces, para contestarle a Juan José, en realidad los principios del derecho están vigentes. Lo que hace el enfoque del ICAL, lo que quiere sostener es que son esenciales, son fundamentales que dialoguen, que se articulen y que interactúen a nivel de todos los países. No sostenemos unos principios propios del ICAL, ¿no? Son los principios universales, los principios interamericanos, los principios de la democracia constitucional. Y me decían que si era solamente para nuestros países. No, eso me ayuda a responder una inquietud que se plantea con frecuencia
el enfoque del ICAL se limita a América Latina como región, no en contraposición con el norte global. Sabemos que hay toda una tendencia del constitucionalismo del sur global. No entramos en América del Norte con Estados Unidos y Canadá, porque si bien forma parte de la declaración, no de la convención, entonces el Caribe igualmente tiene, por supuesto, unas tradiciones jurídicas un tanto distintas, y por eso ver el fenómeno en la práctica, en la comunidad de práctica de derechos humanos de la región, nos facilita porque enfrentamos problemas comunes, desafíos comunes, y tenemos unas bases comunes en lo constitucional y en la Convención Americana y todo su desarrollo. En la segunda pregunta, perdón, Juanita, que no tomé nota del nombre. Juan Carlos Ospina. Juan Carlos, en efecto, en este artículo que después se lo voy a enviar a Milton para que se los haga llegar a todos, hay un estudio bastante detallado y pormenorizado sobre las distintas reacciones de los estados, cómo categorizarlas, cómo mostrar los que actuaron en un manejo legislativo, los que actuaron por decretos, los que además combinaron, diríamos, estados de excepción, como fue el caso de Chile o el caso de Venezuela, que tiene un estado de excepción prorrogado años y que además tiene una crisis humanitaria. Entonces, lo interesante que yo les llamo a ustedes a la reflexión es que han habido, por la invocación de esa limitación de derechos, es cierto que sí han violado los derechos. Les invito a que vean los boletines de la SACROI, donde justamente alertan en ese monitoreo qué estaba ocurriendo. Imagínense, Colombia, un país con una trayectoria jurídica y una construcción doctrinaria extraordinaria, una de las primeras medidas era que los colombianos no podían regresar al país. Y esto se repitió también en otros países. Y por supuesto que inmediatamente hubo reacciones, denuncias, reclamos de justicia. Y eso es lo interesante de ver la dinámica. Y yo les quiero insistir, no negamos que están estas limitaciones, restricciones y hasta violaciones de los derechos. ¿Para qué citar el caso colombiano reciente del asesinato por el uso de la fuerza por parte de los órganos de seguridad? Lo que les quiero decir es que esa denuncia, esa protesta, aún estando suspendida, limitada, fue presionando para que los estados tuvieran que ajustarse a los estándares, que tuvieran reaccionar porque estaban siendo monitoreados en el cumplimiento y en la ejecución de las medidas. También los órganos, por supuesto, del sistema universal. Entonces, Juan, la respuesta es, existe estándares en el sistema interamericano porque tenemos mucha experiencia en estados de excepción. Les invito a que revisen el cuadernillo de la Corte que acaba de ser reactualizado y publicado, y también este trabajo, donde quedan los límites formales y los límites sustanciales. Y una buena noticia que afirmamos nosotros en este paper es que creemos que la libertad de expresión se ha ido perfilando cada vez más en el sistema interamericano como no susceptible de la restricción. ¿Por qué? Porque fíjense todo el énfasis que se puso en el acceso a la información, incluso en el acceso a estos estándares, este nuevo estándar de la debida diligencia y de tomar en cuenta los conocimientos científicos, los pronunciamientos científicos. Entonces eso confirma un poco lo que Diana también apuntaba, el diálogo, un verdadero diálogo que llegue hasta las ciudadanas y los ciudadanos. Eso es fundamental. Y la tercera pregunta, y Juan Camilo, perdón, ¿me la puedes repetir? Y después le damos la palabra a Lina. Fernando Marín. Emocioné, no la anoté. El profesor José Fernando Marín nos pregunta, ¿qué debemos entender por mínimo vital universal?
Sí, el mínimo vital. José Fernando, hay toda una propuesta de distintos órganos de Naciones Unidas y es bastante parecido al concepto de, eso se llama a nivel, la renta mínima universal. Yo utilicé el mínimo vital porque ustedes en Colombia lo han desarrollado por la vía de la Corte Constitucional y lo que está reforzándose desde el discurso de la relatoría de las personas en situación de pobreza y pobreza extrema, también en el sistema interamericano, de otros relatores y otros expertos de Naciones Unidas, como por ejemplo Juan Pablo Bojoslaski, y es determinar de los ingresos de los países que se destine a las personas que definitivamente no cuentan con los mecanismos para subsistir. Recordemos además que combatir la pobreza era el primer objetivo de desarrollo sostenible. Lógico que la pandemia ahora aumentó estas brechas, aumentó la pobreza y aumentó la pobreza extrema. Entonces, de allí la relevancia de convocar al Banco Mundial, a las instituciones financieras, por supuesto, la CEPAL en el caso regional, las organizaciones como la OIT, que puedan pronunciarse el Banco Interamericano y los órganos de derechos humanos para poder determinar. Hay varios dictámenes, no es mi especialidad esto de la renta mínima, pero si lo buscan por, no se llama, de la renta universal, renta mínima universal, lo pueden encontrar con todos sus perfiles y les invitaría a que vean el seminario que se realizó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos justamente para atender estos problemas desde la dimensión social y socioeconómica y habían expertos economistas de la CEPAL que apuntaban lo mínimo que exige para un país, no llega ni a un 2%, garantizar en sus presupuestos ese acceso a un mínimo existencial. Alinas, si tú quieres complementarlo dentro de todos los estudios que has estado revisando. Bueno, gracias, María. Particularmente quería referirme a la pregunta número 2 sobre cómo limitar las limitaciones, ¿no? Y un aspecto que quería comentar es, creo que ese también se trata otra vez mucho sobre cómo limitar el ejecutivo en aplicar su poder y en limitarle de no aplicar demasiadas medidas represivas o que van más allá de lo necesario. Y ahí creo que es importante otra vez reiterar que necesitamos un equilibrio de poderes entre el ejecutivo, la legislativa y también entre las cortes, los jueces, ahí otra vez va el papel. Y ahí creo que es interesante un estudio que habíamos revisado de Ginsburg y Milavis-Verstek. Es un estudio internacional, global, sobre estos aspectos mismos que refleja sobre cómo han sido las tendencias frente a la pandemia para exactamente impedir que el ejecutivo mismo se mantenga en su control sin límites y que él mismo pueda poner las restricciones. Entonces, ellos, en una vista mundial, también dicen que sí, había muchos esfuerzos, muchos instantes en que se había control por parte de las asambleas nacionales, por ejemplo. Y ahí otra vez quería referirme también a mi argumento, que es importante que echamos la vista a los recursos pre-COVID para poder reflexionar sobre cómo, por ejemplo, el Parlamento estaba compuesto, qué son los recursos, cómo son los partidos organizados para poder aplicar así un control del Estado, del gobierno, para impedir que haya esa posibilidad de limitar derechos más allá de lo necesario. Y ahí tal vez otro último punto que quería mencionar es la idea de pensar
En algunos instantes sí hay regulaciones, hay una base constitucional que es muy precisa, que nos da a mano instrumentos, regulaciones, cómo aplicar un estado de emergencia. Pero tal vez eso también es el momento, el punto de partida para pensar cómo, para una situación tal vez no parecida, pero para otras emergencias, para otras situaciones, definir mucho más claramente, más claro, cómo se puede restringir el ejercicio de poder del Ejecutivo, porque vemos claro que hay una necesidad de un modo, de un lado, de que el Ejecutivo tenga más poder que en la situación normal, efectivamente para poder controlar y para poder también asegurar en ese instante el derecho a la salud. Pero tal vez es necesario redefinir cómo, en cuáles situaciones se puede de antemano ya para estar preparado democráticamente pensar sobre cómo se puede, bueno, crear una base efectiva constitucional para emergencias parecidas para el futuro y así estar mejor preparado. Bueno, muchas gracias. Gracias. Quisiera un minuto también reforzarlo, el argumento que está planteando Alina, porque lo estábamos, cuando estábamos revisando toda la literatura, también veíamos este pronunciamiento que para regular una pandemia tendríamos que tener normas prepandemia. Y entonces por eso es que yo les, eso es lo que está también enfatizando Alina. Regular en este momento de emergencia ha resultado muy complejo porque los estados no estaban preparados. Sin embargo, en América Latina, estos estándares de las restricciones sí se conocen. Por lo menos los estados notificaron a la OEA. Tuvieron que reaccionar cuando se les exigió rendir cuentas con las ONG que protestaban y argumentaban, no, esta restricción es inadmisible. Cuando los periodistas reclamaban, no me puede suspender el derecho, cuando se denunciaba en todos los webinars, ¿cómo podían y debían actuar los estados? ¿Cuándo reaccionan también los poderes judiciales? Entonces, de lo que se trata es que podamos avanzar a una nueva cultura jurídica que en verdad pueda poner en práctica el alcance del derecho ahora pospandemia, pero con los estándares que ya habíamos creado y reforzados. Porque también el exrelator de deuda, Juan Pablo Bohoslavsky, que antes le citaba, acaba de editar un libro, COVID-19 y Derechos Humanos, y dice, la pandemia de la desigualdad. Y esto es importante que nosotros, que nos estamos formando en derecho, todas y todos, tengamos claro que el rostro de esta pandemia es la desigualdad. Porque hasta en este país, en Alemania, también han sido los migrantes que estaban trabajando en esa empresa de carnes, que estaban en condiciones laborales inaceptables, de hacinamiento, los que más se contagiaron. Y fue un caso que tuvo un relieve internacional. Pero lo vemos con los afroamericanos, lo vemos con los migrantes, lo vemos con las mujeres, lo vemos con las personas en situación de pobreza. Entonces yo les invitaba a que tienen que desagregar y entrar en esta resolución 120 de la Comisión y en la declaración 120 de la Corte con los estándares que están allí contenidos para que podamos conocer hasta dónde llegan nuestros derechos y lo que podemos exigir. Muy bien. Profesor Pablo, muchas gracias. Profesor Milton, muchas gracias. Muchas gracias, profesoras Mariela y Alina. Excelente intervención. Nos dejan muchos elementos para enriquecer el debate. Mi pregunta va en el siguiente sentido. En el contexto del constitucionalismo latinoamericano y de la pandemia, donde se observa que la democracia se está afectando estructuralmente por el fuerte presidencialismo, populismo, ¿cómo fortalecer la educación para generar una cultura política viable que fortalezca la tríada? Bajo el entendido que gran parte de la población tiene una educación mínima y para ellos es viable electoralmente elegir
a lo que el futuro sería un dictador. Para ellos es bueno tener esos personajes allí en el poder. ¿Qué papel juega entonces la educación para generar una cultura política viable para la tríada? Muchas gracias. Excelente. Gracias, profesor. Gracias, Pablo. Entonces, en el mismo orden que hemos intervenido, yo quiero subrayar como el primer punto que tú estás advirtiendo, los populismos y los autoritarismos que tenemos son una amenaza real al constitucionalismo democrático que hemos gestado a lo largo de estos años, van justamente en contravía de esta construcción de un acervo común, y ese acervo común parte del pilar fundamental de la democracia, que es la libertad de expresión, que es respetar a la oposición, tener un discurso público que permita la diversidad y el pluralismo, garantizar la independencia de los poderes, garantizar elecciones transparentes, pero además garantizar los derechos sociales, educación, salud, trabajo, vivienda. Y eso es una realidad que tenemos más acentuada, por supuesto, en Venezuela y Nicaragua, donde el informe de la misión nos invita, y yo los quiero invitar a asumir esta tarea también, de revisar estos patrones estructurales de actuaciones frente a la protesta, de torturas, de encarcelamientos, de crímenes de lesa humanidad. Eso yo creo que es fundamental, reconocerlo y conocerlo para poder actuar en sentido contrario. Pero otra mirada que también es muy importante es que frente a ciertas tendencias populistas hubo reacciones importantes de los otros poderes. Yo quiero citar el ejemplo de Brasil porque es bastante elocuente. El Supremo Tribunal Federal, que normalmente no es un tribunal muy activista para darle un calificativo ejecutor de su mandato transformador, y así Patricia Perrón en un artículo dice sería ideal que trabajara un poco más en este mandato transformador. Sin embargo, tuvo decisiones fundamentales desde medidas cautelares, como por ejemplo que se garantizara el conocimiento científico, el acceso cuando había habido una tendencia negacionista por parte del Ejecutivo. Entonces podemos mapear estas distintas prácticas y las distintas reacciones. Pero tú señalabas algo muy importante, Pablo, que es el papel de la educación en una nueva cultura, en una nueva cultura jurídico-política, porque justamente hay que pasar, y René Urueña también lo destacaba en uno de nuestros seminarios, la importancia después de la pandemia de darle visibilidad a los invisibilizados de siempre. En el ámbito de la pobreza, yo he escrito que hay que asumir este enfoque que va más allá del de la carencia, del de la escasez de recursos, al de las capacidades. Las personas, y tú lo describías perfectamente, personas en situación de pobreza y de extrema vulnerabilidad tienden a avalar los populismos si tienen un beneficio inmediato. Y eso lo está demostrando la historia de la región en este tiempo. ¿Cómo combatirlo? Con un lenguaje en derechos humanos más sencillo, más accesibles, para empoderarlos, porque es que las personas que se encuentran en situación de pobreza tienen tan poco acceso a la justicia, tienen poco acceso al debate público, al debate político, no están participando de ninguna manera. No es solamente que no tengan garantizado el derecho estrictamente social, sino que tampoco se les garantizan los derechos políticos. Y por eso es realmente como una población que está mucho más susceptible de estar vulnerable frente a un discurso populista. Y allí creo que tenemos una gran labor que cumplir desde las universidades. Nuestras y nuestros estudiantes
deben también asumir campañas con cartillas. Hay acciones que no tenemos que esperar a que se transforme todo el sistema político. Hay acciones que podemos asumir puntualmente. Yo les invito, por ejemplo, con la cartilla del derecho a la salud, a trabajar en Manizales. Entonces, ¿cómo las personas al sentirse pueden utilizar, y ahí les remito al trabajo que está haciendo nuestro grupo Tandem, que es el derecho internacional localizado? ¿Cómo las comunidades de Cartagena, no de la Cartagena linda que nos muestran las guías turísticas, sino la Cartagena que está al margen, la Cartagena que no tiene acceso ni físico, ni por supuesto al bienestar, que se ve desde la periferia, cómo utilizan el discurso de derechos humanos para exigir su consulta previa, para reclamar sus derechos, para no ser despojados de sus territorios? Entonces, yo creo que la agenda y los desafíos que tenemos son enormes, pero que hay que incidir nosotros como juristas, pero después la politóloga también va a tener seguro otros mecanismos, aprovechar la virtualidad para llegar a ONGs que a lo mejor todavía ni siquiera conocen este discurso de ICAL, de llevarles, miren, tenemos, Colombia está obligado con sus tratados internacionales, con el sistema interamericano, ¿cómo avanzamos en el proceso de paz? Ya había una propuesta, ¿verdad, Milton? Desde el evento pasado, ¿cómo podemos desde lo comunitario, desde lo más local, poder empoderar a las ciudadanas y los ciudadanos para que sean conscientes de sus derechos, para que los puedan exigir y para que reclamen entonces políticas públicas, medidas legislativas, leyes y actuación judicial? Y por temas de tiempo, tenemos que ir cerrando. La última pregunta sería de Gabriel. Bueno, muchas gracias, profesoras, por la exposición. Aprovechando de que se habla del jus constitucional común y de la idea de que se procura que sea un discurso común e insistente, tengo una pregunta sobre el control de convencionalidad que, según Armin von Dagny, viene siendo el elemento nuclear de este nuevo enfoque. La pregunta va orientada a en qué casos la Corte debe realizar dicho control y de qué manera. Esto por cuanto en la Corte Suprema de Justicia el magistrado Luis Armando Tolosa, especialmente él, dice que debe realizarse un control de convencionalidad no solamente cuando las normas nacionales contrarían las disposiciones del sistema interamericano, sino que también en todos los casos en que, en sus palabras, se conculen las garantías jus fundamentales. Mientras que otro magistrado, el magistrado Luis Rico Puerta, en una aclaración de voto dice que no, que no es así, sino que debe realizarse un control de convencionalidad solamente en los casos en que se vea comprometido el efecto útil de la convención. Él se apoya en una sentencia, un pronunciamiento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. La pregunta es, y esta sería la primera pregunta, ¿cuál debe ser, en qué casos debe ser y de qué manera? Porque el magistrado Luis Tolosa hace una mención como simplemente descriptiva de que está haciendo un control de convencionalidad, pero no es muy profundo. Y la segunda pregunta, para terminar, es que, siendo el fenómeno del presidencialismo, ya que se habló sobre el tema, un fenómeno que pulula en América Latina, ¿cuáles son los pronunciamientos más importantes o acciones más importantes que ha tomado la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el tema y específicamente el jus constitucional común? Muchas gracias. Alina, me disculpo contigo en público, pero es como, es muy jurídico, voy a contestar lo más puntual para que tú cierres con un comentario desde la perspectiva de la ciencia política, porque ciertamente estamos fuera del tiempo, pero tenemos unos 2 minutos, ¿verdad, Milton? No, no hay problema, profesora, tranquilo. Gabriel, el control de convencionalidad justamente es la doctrina que implica darle la
la primacía al derecho interamericano, que además es un mandato constitucional, porque todas nuestras constituciones, nosotros lo sabemos por el artículo 93 de la Carta Política de Colombia, pero la mayoría de las constituciones le han otorgado ese rango constitucional a los tratados, permean entonces no solamente las constituciones, sino todo el orden nacional, y eso es lo que yo he denominado el proceso de interamericanización. El año pasado, para citar un ejemplo colombiano, la Defensoría del Pueblo convocó a todas las autoridades para dar efectivo cumplimiento a las decisiones de los casos contra Colombia de la Corte Interamericana y buscar un diálogo y establecer un plan para las distintas víctimas que estaban esperando el cumplimiento de sus decisiones. El control de convencionalidad, entonces, por esencia, es el mecanismo de crear, de avanzar con el jus commune. ¿Qué significa? ¿Cuál es el alcance? Ciertamente la Corte lo ha definido, yo por razones de tiempo no me voy a extender aquí, pero te invito a leer, hay una publicación del balance de los 10 años del control de convencionalidad. La Corte fue evolucionando, fue en etapas, y primero le dijo, las autoridades judiciales tienen que aplicar control de convencionalidad, y después dijo, también de oficio, también todas las autoridades públicas, también en las opiniones consultivas. De manera que la Corte le ha extendido este deber de adecuación. Pero quiero insistirles que no es un invento de la Corte Interamericana. Nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos tiene un artículo 2 que exige que los estados se comprometen a adecuar el orden interno a los estándares interamericanos. Entonces es un mandato y no conozco, Gabriel, perdón que no voy a entrar en detalle en la polémica de los dos magistrados, pero sí te puedo decir que el alcance del control de convencionalidad lo ha definido la Corte Interamericana y las autoridades nacionales están obligadas a ejecutarlos. No es solamente para el efecto útil de la convención. Toda autoridad está obligada a actuar conforme a la convención y al corpus iuris interamericano. Y la otra pregunta, el presidencialismo, ahí voy a dejarle más la palabra a Lina, pero lo clave es que justamente ahora se está discutiendo el tema de una opinión consultiva que presentó Colombia sobre la no reelección. Fueron muy recientes las audiencias la semana pasada, si no me equivoco, para discutir uno de los rasgos de las últimas tendencias de muchos países de consagrar la reelección cuando era una garantía autóctona del sistema, diríamos, constitucional latinoamericano, no prever la reelección, o por lo menos no la reelección indefinida. Los pronunciamientos de la Corte en cuanto a la democracia y al límite de los poderes ejecutivos se ha manifestado en distintas áreas, Gabriel, no solamente en reforzar la separación de poderes, la necesaria independencia del Poder Judicial, todo el desarrollo sobre libertad de expresión como pilar fundamental de la democracia, pero también delimitando la jurisdicción militar, por ejemplo, dándole las órdenes en materia de desapariciones, las obligaciones del derecho a la verdad. Todo esto conforma el alcance que la Corte ha ido desarrollando en su jurisprudencia sustantiva, como lo dice don Sergio García Ramírez, para la democracia material que intenta proteger la Corte Interamericana. Pero esto, yo me he referido más a la Corte, pero estamos hablando de los dos órganos del sistema, la Comisión igualmente con todos sus informes, alertando sobre los países que están en una situación de violación de derechos, más los desarrollos como, por ejemplo, los informes pobreza y derechos humanos, corrupción y derechos humanos, empresas y derechos humanos, ahorita en la Amazonía, para destacar otra vez la relevancia también del medio ambiente y de los pueblos indígenas. Es decir,
en ese concepto que yo les decía, que fue reforzado en la Carta Democrática Interamericana. Alina. Bueno, gracias. Tal vez desde mi perspectiva quería agregar un punto y después, si me permiten, tomar unas conclusiones generales a base de estas preguntas, porque lo veo en particular muy interesante ese intercambio pues, de reflexiones de este lado derecho, pero con las políticas, como tal vez para ir más allá. Y bueno, otra vez desde la ciencia política, un problema que veo para juzgar o para tener mecanismos de la jurisprudencia de la Corte en términos del presidencialismo o hiperpresidencialismo y en general para ver cómo se podría aplicar un control a esos presidentes, es que en primer instante estos presidentes eran elegidos de manera democrática. Entonces creo que ahí nos presenta un límite sobre cómo aplicar jurisdicción en esos casos donde en primer instante, por ejemplo en el caso de Nicaragua, se eligió un presidente que ahora ha resumido durante años, durante décadas, a base de ajustes constitucionales, a base de reelecciones que al final, claro, salieron inconstitucional, pero de retroperspectiva, porque se hicieron ajustes constitucionales para legitimar esas reelecciones. Entonces, dentro del marco de derecho del país, por mucho tiempo, esa presidencia, ese hiperpresidencialismo que se vino construyendo todavía estaba en un marco claro que con muchos derechos humanos ya reprimidos, con muchas dimensiones que estaban de manera negativa, afectada, pero todavía en un margen, en un marco democrático. Y ahí creo que es importante, tal vez, y esa sería mi conclusión, que necesitamos repensar cómo en avance reforzar los controles para que no se llegue a ese punto. Porque, claro, es posible que la Comisión está haciendo informes, no está reportando sobre los derechos que se violan bajo el hiperpresidencialismo, pero no se puede juzgar el presidente mismo que antes había sido escogido democráticamente. No sé si me explico bien, me perdón, pero creo que es muy necesario pensar sobre esos mecanismos previos para poder impedir que un presidente llegue a ese poder y que en un instante ha sido elegido democráticamente. Entonces ahí sí hay que reforzar otra vez el equilibrio de poderes, el control legislativo y pensar sobre cómo son los actores, cuáles son los actores, qué son los mecanismos, no solamente el control de convencionalidad, lo que se había presentado en la pregunta, sino también otros controles de otros órganos, para tal vez al final llegar, y esa sería mi conclusión, que necesitamos repensar en esa crisis nuestro entendimiento sobre la democracia, sobre los derechos humanos, que no solamente se deben monitorear en términos de si protegen nuestra dignidad, nuestras vidas, sino que también analizar si protegen a la ciudadanía antes de la amenaza que se puede desarrollar por parte de los gobernantes. Entonces hay que restringir la autoridad de los gobernantes para poder garantizar los derechos humanos. Y eso creo es importante repensar ahora en esa crisis, tenerlo como oportunidad, pensar sobre cómo podemos reforzar mecanismos democráticos para que no se llegue a ese punto. Excelente. Y hay muchas preguntas que quedan, por eso pido excusas al público. Sé que varios del equipo que está aquí también quisiera hacer más preguntas, pero profesora Mariela y Alina, yo creo que contando algo de nuestros diálogos, necesitamos hacer más seminarios y estar en mayor contacto. También para intercambiar experiencias que venimos desarrollando, hay un caso que nos entusiasma mucho, que es el caso de los niños del Colegio Los Arrieritos en un municipio de Caldas, que junto al profesor Paulo y con el liderazgo de Juan Camilo y Juanita, se ha trabajado incluso en materiales audiovisuales,
hay una cartilla de derechos humanos que estamos tratando de editar, superando pues muchas limitaciones. Con Gabriel tuvimos un litigio, o tenemos todavía un litigio que estamos tratando de que llegue a la Corte Constitucional, en el que utilizamos la jurisprudencia constitucional en línea con los estándares convencionales. Entonces hay muchas experiencias que necesitamos seguir dialogando para lograr algo que usted decía y que Alina también resaltaba, interiorizar cada vez más esto en los estudiantes, porque ellos van a ser los futuros, las futuras autoridades públicas, los litigantes, ciudadanos protagonistas. Entonces, quería hacer esta reflexión final, agradecer a la Vicerrectoría de Proyección, al Centro de Investigación Sociojurídica, a nuestro querido equipo y especialmente al Max Plan, a la profesora Mariela y a Alina por su amabilidad, y seguramente vendrán muchos más seminarios. Nosotras encantadas, muchísimas gracias a todas y todos por permitirnos llegar, por pensar y por conocer, así que ayúdenos a sistematizar. Yo soy una convencida que estos pequeños pasos van haciendo las grandes transformaciones. Estas pequeñas construcciones que se hacen también para que todas y todos los que nos escuchaban puedan sentirse parte de ese proceso de interamericanización, de aplicar en el ámbito de sus competencias, si se están formando para ser litigantes, para que puedan defender mejor a sus clientes, si van a ser funcionarios, para que puedan ajustar su actuación a los parámetros constitucionales y convencionales. Y simplemente felicitarles y ver que estas líneas rojas de las que hablaba Lina y usar esta denominación para ustedes que están fomentando este seminario Democracia y Derecho Comparado, es esencial ver también las líneas rojas en Hungría o en Polonia. Ahí hay muchos elementos para seguir el debate y seguir compartiendo reflexiones de cómo evitar llegar al punto en el que ya es más difícil porque se pasaron las líneas rojas. Colombia tiene ahorita grandes desafíos, así que simplemente motivarlas y motivarlos a enfrentarlos con el lenguaje de derechos humanos. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesora Mariela, profesora Lina. Muchas gracias, excelente intervención. Así es. Muchas gracias, profesor Paulo. Nos despedimos entonces, cerramos la transmisión. Que estén muy bien.